que nos ha pues dejado, creo que con un profundo dolor, y nada más somos testigos, ¿eh? No somos la víctima, no somos el niño de 7 años que hasta este momento desconocemos, pero es posible que siga sin saber que sus papás, que ambos están muertos, que salieron un martes en la mañana y ya no regresarán. Decíamos, la frustración era que había huido el responsable. La frustración es que, aunque ya después él va y se entrega, la autoridad lo deja en libertad. Por lo menos ya la autoridad señala que actuó, pero ahora mire cuáles son los cargos. Vamos contigo, Berenice, buenas tardes. Buenas tardes, Derbel. Así es, y es que luego de haberse entregado, el chofer que estuvo involucrado en el accidente donde perdió la vida a una pareja, se encuentra formalmente acusado. Se trata del hombre identificado como Carlos Humberto, TR, de 24 años de edad, quien se encuentra detenido desde este 20 de junio bajo los delitos de homicidio, lesiones y daños imprudenciales. Recordemos que en el accidente que ocurrió el pasado martes sobre la avenida Antonio J. Bermúdez y la calle Volta, perdieron la vida Vanessa Sandoval Saucedo, de 42 años de edad, y Mario Palomo Chaires, de 48, así como lesiones graves contra un menor de 8 años. Además de los cargos anteriormente mencionados, el detenido también es probable responsable de omisión de auxilio luego de darse la fuga tras el accidente. De acuerdo a las autoridades, se fijó el próximo 25 de junio la audiencia de vinculación o no a proceso. Este es un paso muy importante para saber si, incluso bien lo mencionabas, a pesar de lo que parece obvio, a pesar de que él mismo se está responsabilizando, a pesar de que la gente incluso lo reconoce, la autoridad legalmente tiene que esperar un tiempo para saber si con todos los elementos con los que ellos sí tienen lo pueden acusar de ser el responsable y cómo es que puedan fincar los cargos. Aunque otra vez te pido que nos repitas, ¿cuáles son los cargos que le están fincando a este individuo, a Carlos Humberto TR? Bueno, bajo los delitos de homicidio, lesiones y daños imprudenciales. Esto es importante porque durante la mañana lo que decía es que el caso iba a ir solamente por lesiones y por omisión de auxilio. Ahora, el otro proceso que también se está anunciando, aunque tú mencionabas que se iba a dar el de no a proceso, es muy posible que sí se quede en prisión preventiva, por lo menos mientras concluye la investigación, dicen. Y bueno, estamos aquí a la espera de qué más nos dicen las autoridades sobre un caso tan doloroso y sobre todo el actuar, el proceder de todos. Durante el día de ayer le comentábamos que el pequeñito ha requerido cirugías, que el pequeñito no está enterado y sobre todo que el titular de transporte ni siquiera estaba en la localidad y que ayer, decíamos, había presentado su renuncia. Todo apunta y quiero pensar que lo que presentó la renuncia ante la situación, porque me comentaban que él en realidad también tiene una situación personal en Chihuahua, por eso no estaba viniendo aquí a la localidad, pero con todo la autoridad, no sé si ayudándolo a él, tenían aquí el área sin personal, sin una supervisión. Y sigue sin supervisión, igual que ha pasado durante todos los años. Los transportistas de este lugar pueden hacer lo que les da la gana, el transporte de personal, hay infinidad de unidades que no están en realidad registradas, ni sabemos quién las maneja. Gracias por tu reporte, Berenice.